gobernador Rafael Moreno Valle, acompañado del edil Antonio Galifayat, inauguraron el centro de salud con servicios ampliados en San Francisco Totimehuacán. Además, entregó 1.810 certificados de derechos urbanos. Y por eso hemos trabajado para poder llevar este concepto a una realidad en beneficio de la gente, que la salud realmente sea un derecho de todos los poblanos. Y cuando llegué al gobierno del estado, éramos el lugar 29 en afiliación al Seguro Popular. Hoy tenemos cobertura universal de salud, pero lo más importante es que esto se está traduciendo en obras de alto impacto. Estos proyectos de centros de salud de servicios ampliados, para que en una junta auxiliar como San Francisco, Totimehuacán, la gente pueda venir y recibir una atención digna. La idea es que la mayor parte de la gente puede estar cerca de su comunidad en un predio perfectamente ubicado con todo el acceso y, por supuesto, quiero decirles que la mayor parte de las ocasiones cuando llegamos con alguna enfermedad aquí en el CESA nos van a poder resolver el problema. Cabe mencionar que la obra del CESA requirió de una inversión de 35.487.000 pesos, de los cuales 22.740.000 pesos fueron destinados de la Secretaría de Salud Estatal y los 6.108.000 pesos restantes por parte del Ayuntamiento de Puebla, además de que esta comuna hizo la donación del predio y se destinaron 6.639.000 pesos para equipamiento. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.